Y ustedes en esta Cámara hablan mucho de comunismo. Y para mí es un honor representar a un grupo político dentro del cual hay un partido con casi 100 años de historia, el Partido Comunista de España, que fue condición de posibilidad de la derrota de la dictadura, de la construcción de la democracia en nuestro país y de la Constitución del 78, a pesar de gente como ustedes, que nunca estuvieron a favor de la Constitución, que nunca estuvieron a favor de la democracia y que cada vez que se esconden detrás de la figura del monarca, ustedes sitúan a la monarquía en una posición de debilidad. Porque si la monarquía tuvo éxito en este país fue precisamente por alejarse de gente como ustedes. Señoría, no habría democracia en Francia y democracia en Italia sin la acción de los comunistas de estos países que son reconocidos como héroes de la patria. Combatieron el fascismo, que es algo que, por desgracia, a veces resuena en sus discursos. Pero ustedes no llegan a algo tan extraordinario. Ustedes son una formación de grandes apellidos y poca vergüenza, que falsea títulos para ejercer sin poder hacerlo, que no tienen más patria que su dinero. Ustedes, señoría, ni siquiera son fascistas, son simplemente parásitos.